Fue mi. te parece a López Gatell. No, yo Ándale. fui a mi presentación en sociedad con la familia de la novia que viven allá. Sí. Ya tan seria la cosa. Es lo que hay, Benja. Estoy contento, ¿Ya güey. estamos en vivo? Sí, ya estamos en Ya vivo, Hussein. estamos en vivo. Aplausos, señores. Un gusto saludarlos este martes 5 de enero del 2021. Pensábamos que no llegábamos, pero pues aquí estamos, con vacuna, sin vacuna, con COVID, sin COVID, luchando, la verdad, contra cualquier adversidad. El torneo creo que empieza este viernes, me parece, este viernes 8 de enero, y al ratito llegan los Reyes Magos. Y le voy a preguntar a mi carnal Calaco si pues me van a tirar algún centro a los Reyes Magos en su casa o me van a dar cepillín, Calaco. Ya te trajeron, güey. Ya por lo menos traes mejor cara que las últimas semanas de diciembre. Oye, Que andabas volando bajo, pinche Hussein, güey. sí, ¿verdad? Cambié el mezcal y regresé al whisky y creo que me daña menos. Bien. No, estás equivocado. El mezcal es por donde hay que ir. Es el Sí, camino ¿verdad? correcto. Sí. Depende qué whisky. Hace un año tú andabas en Dubái, ¿no? Más o menos. En febrero del año pasado, ¿no, Benja? Me parece. Enero. ¿Enero? Enero. En enero. Ahí, malviviendo con un príncipe en Dubái y ahí Ya me buscándonos el van arroz, el pan, güey. a contar eso. Comer por ahí. Y yo hace un año andaba en Tokio, en Japón, viendo el evento este que íbamos a realizar supuestamente durante los Juegos Olímpicos Casa México, que cada día lo veo más lejos. Pero me da gusto que hayas regresado bien de tus vacaciones, que anduvieras como el subsecretario de Salud, Gatell. Espero que no te hayan tomado fotos y videos como se las tomaron a él, agarrando pompi y todo. Debe de haber algún par de fotos comprometedoras, pero no han llegado a las redes, ¿eh? Oye, y la verdad es que vamos a arrancar el año, así como lo terminamos con un personaje como Raúl el Potro Gutiérrez, que ya está en Honduras, ya empezó su trabajo en Honduras, ya lo recibieron. Pues hoy vamos a hablar también con otro personaje que rompió las fronteras mexicanas y hoy trabaja con mucho éxito en Malasia, tú lo conoces bien, Benjamín Mora, este joven entrenador mexicano, multicampeón. Ya, mira, ayer cuando platicaba con él por WhatsApp, ya hasta me contaba los títulos que va a ganar este 2021. Imagínate el nivel de agrande que trae Benjamín, que ya contaba los títulos del 21. Oye, pero lo que a mí sí me da gusto de Benja, que tengo el placer de conocerlo y además de haberlo visto trabajar, lo vi trabajar una pretemporada completa allá en Dubái, precisamente una pretemporada que tenía con su equipo de Malasia. Y a mí me llama la atención, él se fue hace muchos años ya a picar piedra por allá en tierras lejanas y apenas ahora su nombre empieza a sonar en México. Me parece que es Sí, una sí. falta de información. Oye, también estamos escuchando a Juan Carlos que le está gritando, no sé a quién, que está allá afuera, creo que le habló, no sé a quién, infiernos. Pero bueno, es la cruda del 31. Vamos a ver esta semblanza que armaron los chavos de Fútbol Capital. Va a quedar ahí registrada en las redes sociales y como dices, hay que hablar más de este tipo de personajes exitosos como Benjamín. Vamos a ver esta semblanza. Benjamín Mora. Nació el 25 de junio de 1979 en la Ciudad de México y es un estratega del fútbol profesional. Mora comenzó su carrera en las fuerzas básicas de Tijuana y después fue auxiliar técnico con Carlos de los Cobos en Querétaro, de Wilson Graniolati en Atlante y de Gabriel Caballero en Cafetaleros de Tapachula. Tiempo después, le llegó la invitación para trabajar con el Johor Darul Tasim, equipo de Superliga en Malasia. Hasta la fecha, ya son tres títulos de liga para Mora, quien los ganó en 2017, 2019 y 2020, además de la Copa de Malasia en 2019 y dos Supercopas en 2019 y 2020.
Si faltara más, Benjamín Mora fue reconocido en la Embajada de México en Malasia con el permiso mexicano distinguido, gracias a la labor que ha hecho como estratega en el Johor Darul Tasim FC. Bienvenido, Benjamín Mora, a Fútbol Capital. Aplausos, ahí está Benjamín. ¿Cómo estás, Benja? Muy buenos días allá en Malasia. Son las 9:23, si no me equivoco. Sí, José, Arturo, pues muchísimas gracias. La verdad que un privilegio poder vincularme con ustedes de esta manera y muchas gracias por el tiempo. Para mí es importantísimo que pueda yo por lo menos por aquí llegar a en unos momentos para pues contar un poquitín de mi historia, ¿no? Que es la vida de lo que se forma de historia, ¿no? Entonces, para mí es un placer. Muchísimas gracias por el tiempo, José. No, gracias a ti. Un lujo, la verdad. Y como decíamos, Calaco, pues acá hay 18 equipos, 18 entrenadores, pero el mundo es muy grande, el mundo del fútbol es muy grande. Y bueno, este hombre está triunfando allá en Malasia. Yo veía los videos que me mandaste, Benjamín, al estadio, cuánta gente le cabe, y además un estadio de primer nivel, todos bien trajeaditos, vestiditos, formaditos, una activación padrísima en el estadio, tecnología. Platícanos. Bueno, el estadio es nuevo, de hecho se inauguró para el año 2020, en el cual lo pudimos usar nada, es decir, lo usamos los primeros 4 partidos, 3 de Liga y 1 de la Champions League de Asia, el cual tuvimos la fortuna de ganar en casa contra el Suwon, que es el campeón de Corea. Lleno se ve espectacular, pero vacío se ve más espectacular. Es que es una locura. No es de esta liga, ese estadio. No es de este país. Es decir, el príncipe, nuestro patrón, tiene una pasión exacerbada por lo que es el fútbol y lo que es en sí el deporte y lo que quiere él proyectar y transmitir desde ahí para su gente y para pues tiene 36 años, él lo quiere comerse al mundo, ¿no? Entonces pone todas las canicas para poder hacer este tipo de cosas como el estadio, como el campo de entrenamiento que tenemos, como las redes sociales, como las maneja, las contrataciones, todo lo que representa la comercialización, la exposición de un club de fútbol, lo tiene bien, bien ordenado en su cabeza, porque además tiene gente importante a su lado como Peter Lim, que es dueño del Valencia, como Jorge Méndez, como gente de verdad de fútbol, se lleva muy bien con los dueños de la Juve, el Florentino Pérez. Es decir, todo es una influencia europea, es una influencia de primer nivel, es una influencia donde él quiere ser el mejor de Asia, está como de lugar. Y lo representa en lo que es la infraestructura, ¿no? De su club, que para mí es la mejor infraestructura que hay, si no es del sureste de Asia, por lo menos de la zona, de la región, seguramente. Sin duda. Es impresionante. Pero, Hussein, yo que tuve la oportunidad de ver trabajar al equipo de cerca, y ver a Benjamín y conocer al príncipe, no solamente es el estadio, los campos de entrenamiento, la tecnología en los gimnasios, la estructura completa del club, es un club de primer mundo, es un club que puede competir al menos en eso con cualquier gran potencia del fútbol europeo. Es una estructura de verdad de llamar la atención, y el hecho de que un técnico mexicano lleve ya algunos años al frente, ganando títulos y poniendo el nombre de este equipo en alto, quiere decir que ha aprovechado bien las herramientas, se ha ganado la confianza de un tipo interesante, complicado, como debe ser trabajar de la mano de un príncipe y ganando títulos, ¿no? Correspondiendo a esa confianza en el terreno de juego, que es donde los entrenadores deben de hablar. Sí, sin duda, porque, bueno, nos queda muy lejos Malasia, me parece interesante, importante
comentarle a la gente que Malasia, bueno, está ubicado, como decía Benjamín, en el suroeste de Asia. ¿Qué está cerca de ahí, Benjamín? A ver, literal, ilústranos, porque pues hicimos Malasia, a lo mejor mencionaste ahorita un equipo de Corea, pero ¿qué está cerca? ¿Contra quién compiten? ¿Contra quién? ¿Quiénes son los rivales cercanos? Esta Eurocopa, esta Supercopa de Asia. Bueno, nosotros estamos justamente haciendo frontera con Singapur, que, bueno, es un país de los más importantes económicamente hablando del mundo, aunque es una isla, es un país donde se mueve muchísimo poder adquisitivo, mucho poder económico. Los bancos centrales muy importantes están ahí. Entonces, nosotros hacemos frontera tipo Tijuana, San Diego, ¿no? En ese sentido, más o menos para ubicarnos. Y hay mucho tránsito en ese sentido de en Malasia, ¿no? Yo estoy en Johor. Johor es el estado. Malasia está cerca de Kuala Lumpur, que es la capital. Kuala Lumpur es la capital. Kuala Lumpur, estoy a 4 horas en auto. Okay. Ladró el perro. No importa. Es que se acordó de sus raíces, a lo mejor acá desde acá. Es asiático el cabrón. Nosotros estamos a 4 horas en auto de Kuala Lumpur, que es la capital, pero esta ciudad es muy, muy importante para el país. Estamos abajito de Tailandia, de todo lo que es Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, todo este... sureste es el. ¿Qué hablan, Benjamín? ¿Qué idioma hablan? ¿Inglés? No, el malayu. ¿Sí? Se llama malayu bahasa. Es un idioma que solamente se habla en Malasia y en Indonesia. Indonesia está abajo, ¿no? Okay. Pero son distintos. Es decir, haz de cuenta que es el portugués de Portugal y el portugués de Brasil, que es lo mismo, pero varía con el tipo de slang que ellos utilizan para hablar, ¿no? Es diferente. Muy complicado. ¿La moneda? Es el ringgit, con doble G, ringgit, sí. Y está ahorita a 4x1 con el dólar. O sea, un dólar son 4 ringgits. Ok. ¿No? Y la vida... Hablabas Benjamín, sobre el ejemplo, ¿no?, de Tijuana con Malasia relativo a la frontera. Y tu carrera como técnico empieza realmente en Tijuana, ¿no? Fue tu primer aproximación ya como en mundo de entrenador. Sí, yo me hago entrenador en Tijuana, ¿no? Gracias a Jorge Alberto Han, que el cual estoy siempre agradecido y por vida con él, como amigo y como patrón que fue mío durante 5 años. Y Nacho Palou, ¿no? Como director deportivo, ellos me dan la oportunidad y de ejercer esta profesión tan hermosa, ¿no? Y de ahí, pues, lo que significa Tijuana para mí en la vida familiar y en la vida laboral, pues es muy importante, ¿no? Y sí, es exactamente igual a Tijuana. La gente va de Tijuana a San Diego a trabajar para traer dólares a Tijuana, ¿no?, para que les rinda, y aquí van de Malasia a Singapur para traer dólares de Singapur para que les rinda en Johor. Y la frontera es lo mismo, dinámica, ya sea qué hora está larga para allá y luego larga para acá, ¿no? Singapur es un país que se asimila mucho a lo que es San Diego, incluso en su estructura de las carreteras. Haz de cuenta que estás en Beverly Hills, pero grande, ¿no? Una isla de Beverly Hills. Es impresionante, ¿no? Hay puentes para animales, pasan los changos, los monos, pasan como si estuvieran en su casa, y los ves al manejarlos, ves cómo están pasando. Puentes. Entonces, es otro mundo. Es otro mundo. Digo, ustedes... deben conocer muchísimas cosas alrededor del mundo, pero ya vivirlo, estar aquí, crecer en la cultura durante mucho tiempo, son 5 años ya, que yo al principio, honestamente,
pasar de la certidumbre que era mi país a la incertidumbre que era un continente, un país, un estado, una cultura, una religión completamente diferente, pues fue miedo. Lo que sentí fue miedo a decir, ¿podré, no podré, me adaptaré o no me adaptaré? Y al final, hoy en día, ejerzo ya pues mi casa. No me siento más en casa aquí que allá. Ahora, eso es rarísimo, ¿no? Saber que de repente quiero estar mejor acá que allá. Pues me llena de satisfacción porque me abrí el panorama como ser humano, abrí mi cabeza, abrí, maduré, crecí, y sobre todo como ser humano primero que nada, y después como padre, como esposo, como nos unimos muchísimo, porque pues aquí no hay una sociedad, no hay el típico vamos al antro, vamos al bar, vamos al lounge, no. No, porque aquí en la religión te prohíbe de inicio, del principio, tomar. Entonces, el choque cultural debe ser durísimo al principio, ¿no? ¿No se toma allá? No, los musulmanes tienen por... ¿Cómo ibas a trabajar, calaco, ahí? No, pero aquí... No, aquí la iba a llevar yo, güey. Ah, ibas a ir el sábado y domingo a Singapur a chupar y ya rezabas el lunes, ¿no? Así es, cabrón. Y viene a llevar unas cajitas de mezcal de México. Como mexicanos encontramos como, Hussein, no te preocupes. Sí. Oye, son musulmanes entonces, la religión es musulmana. Sí, son islámicos, muchos de ellos, y los, hay como en el catolicismo, ¿no? Hay ramas del islamismo, y aquí nosotros somos en su mayoría musulmanes, ¿no? A mí ya van dos veces que me sugieren que si me cambio... islámica, ¿no? Pero bueno, obviamente representa todo un show que en realidad no lo vamos a hacer, pero sí es duro. Pero es duro. ¿Te has metido a la religión, a entenderla? Es que inevitablemente, Artur, tienes que saber cómo piensa el culturalmente y de cuna el malayo y la gente. A mí me llamó mucho la atención en el partido que pude presenciar de pretemporada en Dubái. Que en un momento del partido ciertos jugadores se van a rezar, Hussein. O sea, tienen un lugar especial ahí al lado de la cancha, previo o al medio tiempo del partido, y se ponen a rezar, güey, ahí al lado de la cancha. Es llama la atención, la verdad. Sí, en partidos de liga, nosotros casi por terminar la entrada en calor, en los partidos, se para 5 minutos el todo. Es decir, los extranjeros y la gente que estamos, no podemos hacer ni ruido, ni podemos andar haciendo cosas. Está totalmente respetado el tema del rezo, ¿no? Se reza 5 o 6 veces al día. Nos interrumpe a veces en los entrenamientos porque va cambiando dependiendo del sol, la luna, dependiendo de cuándo, el horario del sunset y del amanecer y todo ese rollo. Es un tema, pero además influye en la estructura de pensamiento y en el programa que tienen los malayos para ejercer su profesión, para ejercer esto que es el deporte, ¿no? Porque, fíjate un dato curioso, ellos rezan tanto que hay una posición de rezo en la cual las rodillas están inclinadas para un lado y ellos hacen tipo una dinámica de rezar y bajar y subir y bajar. Hay un porcentaje de cruzados, de ligamentos cruzados, de chavos de 22, 23, 24 años. Por ese tema. Precisamente porque han rezado desde que son niños y como que no combina el rezo que estás haciendo con el alto rendimiento. Y llega un momento que a los 22, 23 años te rompe el cruzado. Entonces, y lo ha sido estudiado eso, ¿no? De que, ¿cómo es posible que haya tanta tasa de ligamento cruzado en los jóvenes malayos, ¿no? O en los jóvenes musulmanes. Bueno, pues porque la posición no es favorable. Eso, Benjamín, tal vez el fútbol es el mismo, ¿no? 11 contra 11, la táctica y demás. Pero todas esas circunstancias que rodean a tu trabajo, yo creo que es lo que más se valora, porque no es fácil llegar, como tú dices, a un país donde la comida es diferente, el idioma es diferente, la cultura es diferente,
Y bueno, el fútbol cancha, pues a lo mejor hasta señas te das a entender, ¿no? Pero en estas circunstancias, contra también quién se enfrentan, porque decías, le ganamos al campeón de Corea, también juegan contra equipos de Japón, Corea, China. Solo en la Champions, League, ¿no? Lo que es la Conca Champions, Champions, ¿no? Lo que es la UEFA Champions League, aquí hay. ¿Cuál es el representante de Asia al Mundial de Clubes, no? De acá, claro, de acá. Por supuesto. Sí, de la Champions League de Asia, ¿no? O sea, ¿ustedes van a ir al Mundial de Clubes? No, porque no fuimos campeones. Es decir, el campeón de la Champions League de Asia va a enfrentarse con el campeón de la CONCACAF, el campeón de la UEFA, ¿no? Y normalmente, por ejemplo, ahora en el 2017 fue el Kashima Antler, que después nos enfrentamos en 2019 con ellos, ¿no? Nosotros en la fase de grupo. Entonces, nosotros dijimos, o sea, nuestra segunda aparición en la Champions League, ¿por qué? A ver, explico rápido. FIFA tiene un ranking de lo que son las ligas en el mundo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la liga que tiene el nivel que tenga, el campeón va directo a la Champions League o vas a repechar, ¿no? Porque todavía te enfrentas a otras ligas que son mucho, mucho mayores, ¿no? Entonces, nosotros, el ranking subió en el 2017 y ya no íbamos a playoff, a pesar de que éramos campeones, ya no íbamos a playoff, ya íbamos directo a fase de grupos. Entonces, eso fue importantísimo porque no había pasado, Malasia nunca había pasado directo. El campeón siempre tenía que ir a playoff y en el playoff te tocaba contra el cuarto lugar de Japón o contra el tercer lugar de Arabia y te mataban, ¿no? Pero ahora no, ahora va directo. Entonces en la fase de grupos nos tocó equipos como el Guangzhou Evergrande, como el Vissel Kobe, como el Kashima Antlers, como y son equipos, bueno, yo me enfrenté a Iniesta este año, en el 2020, y fue una maravilla. Fue una maravilla en todo el sentido de la palabra. Fue espectacular ir a Japón a enfrentarte a Iniesta y al Vissel Kobe, que un super club impresionante. Una manera, una estructura, un entrenador, un estadio de otro nivel. De verdad, yo cuando estaba en México y veía fútbol, decía, bueno, Japón debe estar bueno, pero ahora que lo he vivido, que lo he olido, que lo he sentido, la gente que organiza, los protocolos, impresionante. O sea, estamos en México, con todo respeto, años luz. Fíjate. Luego uno vive en esta pinche burbujita y que Diosito nos tiró aquí, ni modo. No, pero eso es lo que es importante de la carrera de Benjamín. A mí me gustaría saber cómo llega Asia, porque normalmente el fútbol mexicano se acomoda en México y es muy difícil de salir, es bien complicado que entrenadores, directivos vayan a otros fútboles. Normalmente menospreciamos todo lo que no sea Europa, lo vemos hacia abajo en México, esa es una realidad. Y después te encuentras clubes como este de Malasia, como lo que nos platica de Japón, y te das cuenta que hay estructuras infinitamente más poderosas que las que puedes encontrar aquí en el primer mundo de México, ¿no? Sí, eso es importantísimo, Arturo, y lo comentas muy bien. Yo desperté a muchas cosas. Y estoy en mi imaginación, voy para atrás y digo, increíble. No todos tienen la oportunidad de salir y la encuentran. Yo creo fervientemente que la historia nos define como seres humanos, ¿no? Lo que haces en la vida te va definiendo con el paso del tiempo. Yo siempre me definí, siempre mi historia fue de incertidumbre, ¿no? Mi padre me movió de casa durante toda mi vida, fui a Tijuana, Puebla, México, San Diego, y fui para arriba y para abajo, 23, 24 cambios de casas de mi madre, ¿no? Nuevos amigos todo el tiempo, 10, 11 escuelas estuve, aquí entre kinder, primaria, secundaria, prepa. Cambié de todo siempre, hasta de novia cambiaba yo seguido, ¿no? Entonces, que te oiga tu mujer, güey, lo quiero ver. No, ahí está cerrado.
yo me acostumbré a vivir en un estado de inconformidad, es decir, nunca estoy conforme, nunca estoy cómodo, siempre estoy con el reto, con el desafío, con la incomodidad, con la cosquillita de que esto ya no me gustó. Entonces, a mí me gusta estar así. Es decir, yo no concibo la vida llegando a un lugar y estando cómodo, o estando en un lugar y estando cómodo, porque nunca lo estuve. Mi padre me lo enseñó siempre, me dijo, cuando no eres un árbol, me decía, hijo, cuando no te estés a gusto, te mueves, y se acabó. Entonces, eso fue lo que me trajo acá, además de la oportunidad y la... ¿Cómo haces el vínculo con la gente de Malasia? Estaba, fíjate, ¿pero no llegas primero a otro club antes que al Johor? ¿O llegas directo al Johor? No, llego al Johor directo, puta, gracias a Dios, porque los otros clubes están muy por debajo de lo que es el Johor. Pero yo, fíjate, que estaba... No, pero me refiero, ¿no fuiste a otro fútbol antes al Malayo, en Asia? No. Directo, no, a Malasia. A Chiapas, güey, a Chiapas. No, bueno, estuvo en Cafetaleros, en Atlanta, en Querétaro, en Tijuana. Yo tenía idea de que había dado un paso antes en algún lugar de Asia. No, no, no. Aquí fue mi salto directo de Tapayork a Johor. Eso te digo que... Oye, Calaco, si no te interesa nuestra plática, dinos, güey. O sea, si no, mi novia, hay que atender también a la novia, güey. O sea, si te da mi hueva, dinos. Dinos, cuida, güey. Se cruzó con unas papas que se me antojaron y le dije que me dejara unas, güey. Fíjate que estaba en tus queridos gallos, Arturo. Sí, me acuerdo. ¿Ahí estuviste con quién? ¿Con De Los Cobos? No. Los Cobos, con De Los Cobos en el 2012. Fíjate que eso fue hermoso porque a mí me tocó... El equipo más grande del mundo, ¿no? Bueno, es lindo ese club, pero bueno, en ese momento no estábamos muy bien, que digamos. La verdad es que ese fue el primer año donde se inicia la Copa MX, donde todavía no estaba el técnico obligado a ir a dirigir la Copa MX. Viste que luego lo pusieron como obligación y no los multaban. Bueno, ese semestre no estaba como obligación, fue el primer semestre, y fue cuando Carlos a mí me dice, Benja, te vas a ir a la Copa, tú vas a dirigir la Copa, yo no puedo ir, yo tengo que estar aquí porque estamos en peligro de descenso y tengo que trabajar con el cuadro titular. Y tú te ibas. Y entonces me mandó a la Copa. Esa fue la mejor experiencia que pude haber tenido. Porque yo fui... Ibas con un equipo de puros chavos, ¿no? Pues sí, en teoría sí. De primera división, pero puro chavo, ¿no? O sea, incluso el Guamerú, ¿te acuerdas del Guamerú García? Claro. El Junior era mi delantero. Emanuel Tapia, que fue goleador en la Liga de Ascenso, y luego en primera división estuvo ahí queriendo y nunca pasó nada. Bueno, muchos jugadores que estaban ahí, y yo, honestamente, 32 años acabados de cumplir, yo ahí fue cuando me senté y dije, bueno, ¿qué, ahora qué voy a hacer? ¿Qué les digo? Estos muchachos son más grandes que yo, algunos, a ver si me creen, ¿no? Todo esto, esta desconfianza de alguna manera, porque pues, yo no fui un jugador famoso, Hussein. Yo no tengo la espalda de una estrella. Yo estoy en otro cajón. Yo soy un tipo que me encantó todo esto y me preparé y a lo mejor mi camino es mucho más largo que el de otros, pero estoy seguro que voy a llegar mucho más fuerte a donde tenga que llegar. Es decir, no tengo esa facilidad para que me volteen a ver antes que al que fue el jugador. Y está bien, no pasa nada. Y además ¿Pero quién te lleva? Bueno, yo lo viví igual, Benja. Cuando yo llego de 33 años de presidente de Jaguares, lo primero que te etiquetan es este güey no jugó. Es una marca con la que tienes que ir imponiéndote con otras herramientas, ¿no? Con liderazgo, con Mourinho con tampoco jugó, güey. O sea, es un estigma. Sí jugó, pero... Sí, pero el fútbol ha cambiado. El fútbol ha cambiado mucho y hoy en el día no te basta con haber tenido una carrera poderosa o importante en el fútbol. Hay que estar preparados, hay que vivir la experiencia de estar en el campo de batalla, ¿no? Y sobre todo tener las capacidades y las habilidades para ejercer todo eso, ¿no? Hoy en día el futbolista es distinto. Él ya no es el mismo de antes. Ya ahora casi todos son desde millennials para adelante. Entonces, para entenderlos hay que
meterle muchísimo más que solamente una carrera futbolista, ¿no? Pero, evidentemente, el lado comercial y el lado de la industria del fútbol te empuja a que si eres famoso o fuiste famoso, es más fácil. Y está bien. Yo estaba en Querétaro y me contacta, fíjate, qué curioso, la vida es así. Me contacta vía Twitter una amiga que había conocido yo hace 20 años, al azar, que su esposo era promotor y agente de jugadores y que le gustaría pues platicar conmigo para ver si podíamos colocar algunos jugadores en Querétaro, ¿no? Yo le dije, bueno, yo para empezar soy auxiliar, yo no tengo peso para nada para poder colocar ningún jugador, pero con mucho gusto muestro las opciones. De ahí me pasa el número de su esposo, el cual se llama Martín Prest, que es el... Buen amigo, gran tipo. Es el causante número uno de por qué estoy yo acá. Y entonces él estaba en España en ese momento y nunca pudimos hacer nada con jugadores ni con nada de negociaciones de él con los clubes donde yo trabajaba, porque después fui a Atlante con Wilson Rabiolati, una experiencia también maravillosa en Atlante, maravillosa, porque me pasaron cosas que, bueno, ustedes deben de saber, inimaginables en Cancún, que bueno, eso me acercó a conocer mis límites y las posibilidades de México. Y de ahí Martín me dijo un día, mira, estuvimos hablando 4 años, cuatro años, Hussein, un día sí, un día no. ¿Cómo estás, Martín? Ahí te van mis trabajos, mira que estoy haciendo esto en PowerPoint, mira que estoy haciendo esto en Excel, esta gráfica, mira que estoy haciendo este entrenamiento, este método, este programa, me metí a estudiar esto. El tipo estaba súper interesado en mi crecimiento y yo estaba súper desesperado, súper frustrado. Yo en ese momento ganaba nada mensualmente en Dorados de Sinaloa, porque ya era director de Fuerzas Básicas de Dorados de Sinaloa. Antonio Núñez. Muy poquito. Estaba desesperado porque yo no estaba entrenando en ningún equipo. Yo le decía a mi mujer, yo soy entrenador, yo no sé qué estoy haciendo acá, director de Fuerzas Básicas. Me encanta, pero no es lo mío. Yo quiero entrenar. Y desesperado, ¿eh? Le hablaba yo a Martín, por favor. Lo único que necesito es una oportunidad. No estoy diciendo que me des nada más que una oportunidad. Benja, pero es que es difícil afuera. Por favor. 4 años se generó la posibilidad. Incluso en un draft, en el último draft que yo fui a Cancún con Cafetaleros, hubo una noche en donde se nos cerraron todas las contrataciones. No, se nos hizo muy mala noche en el draft. Y en la barra del hotel, ya saben, la típica que todos están ahí abajo, pues yo estaba solo ahí en la barra y me habló Martín y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué dónde andas? Le digo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a dedicarme a esto, le digo, porque no se me da. No se me da, o sea, es muy difícil, aquí no hay oportunidades, es imposible que Benjamín Mora, hijo de vecino, tenga una oportunidad en algún lado. Y todo se mueve muy, muy diferente a como yo veo mis posibilidades. Me dijo, tranquilo y ten paciencia. Cuando yo llegue a Malasia y me afiance, yo te prometo que algo hacemos. Y de ahí pasaron 6 meses más que estuve con Gabriel Caballero en Cafetaleros. Hasta que un día, fíjate, Gabriel me dice, ya no tengo lugar para ti porque voy a traer a mi gente a Cafetaleros. Entonces, bueno, va, chao, ¿no? Y Gabriel Orantes, presidente en ese momento del club, y José Luis, grandes amigos míos y excelentes, también les debo muchísimo porque me dieron la oportunidad de dirigir segunda división en algún momento. Me dijeron, no, pues quédate en el club de gerente deportivo o algo. Digo, no, es que yo ya me cansé, yo ya no soy ni director de Fuerzas Básicas, ni gerente deportivo, ni administrador de finanzas, no, yo quiero dirigir. Pero veía tan lejana la situación, me voy a Tijuana y en el ya sabes, en la típica así de la clásica de que ahora qué voy a hacer, me habla Martín y me dice, Benja, ¿tienes un día?
para definir si quieres venir a Malasia. Hay una oportunidad en el segundo equipo que se acaba de abrir. El Príncipe está loco que quiere un entrenador y yo creo que tú lo puedes hacer bien. Entonces ahí es donde me caen todos los 20 y digo, Malasia, ¿dónde está? Igual que tú, ¿dónde está? Agarré el mapa, tal cual, dije, ¿dónde está Malasia? ¿En dónde está el estado? Y yo con una mano adelante y una atrás, yo te juro, y se los confieso, yo tenía 32 mil pesos en mi cuenta de banco. Yo dije, ¿qué pierdo? No tengo nada, no voy a ningún lado, no soy nadie en México en realidad. Y allá, capaz que la pego, ¿por qué no? Le dije a Martín, le dije a mi mujer, vamos, y ella siempre ha sido mi guía, mi jinete, ¿no? Muy fuerte mi mujer para tomar decisiones, muy determinante, lo cual me da la fuerza a mí para continuar. Me dijo, vamos, me dice, lo peor que puede pasar es que nos regresemos a los 3 meses, 4 meses, 5 meses, y volvemos a empezar. No pasa nada. Aquí está la casa de sus padres en ese momento, que me soportaba. Dije, pues vamos, agarra maletas. Y pues nos fuimos. Y desde ahí, pues, 5 años. 5 años, un cuento de hadas. Un cuento de hadas literal. La verdad es que sé que en algún momento la magia se terminará, ¿no? Porque es cíclico, la vida es cíclica y sé que lo que se termina y volvemos a empezar otra aventura. Pero como esta, difícilmente voy a vivir algo igual. Pero estás haciendo todos los méritos, todos los blasones para que el americanismo te reciba con los brazos abiertos, vengas al equipo más grande de este continente, al técnico de Lima, del Real Madrid. Estamos a la misma altura del Real Madrid y te vamos a recibir con los brazos abiertos, amigo. Fíjate que es una lucha que yo he tenido. Mira, el calaco se puso serio, ya no me dijo nada, mira. No, es que sí, ya lo aceptó. Sí, ya me lo sé, cabrón. Yo le iba a preguntar si su aspiración era de dirigir a Japón, a otro. No, obvio, pero teníamos que hacer sonreír a Benjamín porque donde es seguramente güey tiene extraordinaria, y tú luego quieres traerlo a la sub-20 del América, cabrón. Oh, primer equipo. Sí, oye, por Dios. Hubo alguien en algún momento que me ofreció venir de ir a México de asistente de alguien. Y la verdad es que ahí en esos momentos me doy cuenta y digo, o no veo bien yo lo que estoy haciendo yo, o hay otra perspectiva, o qué pedo, ¿no? O sea, porque en realidad... No, es que era... Es la desacreditación que existe del mexicano al mexicano es increíble. Sí, es una pendejada. Es algo triste... Porque hubo el año pasado un equipo que Calaco quiere mucho, que le dio la oportunidad a un joven que le fue bien, le fue bastante bien. Y después lo sacan a 2 partidos y ponen a otro joven que no lo... O sea, qué bueno que se lo dan a otro joven, pero no me refiero a quién se lo dan o no. Me refiero, no hay ningún tipo de proceso, ningún tipo de estructura para saber a dónde vas. Es decir, a mí cada vez que volteo a México digo, no, es como, pero ¿para qué vienes? ¿Para acá? Si Asia es grandísimo, Tailandia está muy bien, Corea, Japón, incluso Turquía, Grecia, la segunda división. O sea, ¿ves más factible ir a cualquiera de esos lugares que regresar a México? Veo más factible poder volver a México, pero creo que no sería la mejor apuesta. Sí, yo me atrevo a repatriarme, y es algo que tengo en mi corazón. Yo quiero ir a México, quiero ir a dirigir a México. Me encantaría implementar lo que he aprendido acá, lo que he aprendido cuando fui. Yo estuve con el Cholo Simeone un mes viendo sus entrenamientos de cerca en la cancha, ahí en el 2016. En el 2017 estuve yendo a otros lugares. En 2018 fuimos a Turín con Sarri a ver entrenamientos, ¿no? O sea, ¿y qué te quiero decir con esto?
que todo esto que aprendo, que todo esto que veo, que todo esto que me traigo a la mochila, me encantaría llegar un día a decir a México, tengo todo esto para poder ayudar a nuestro fútbol, no porque yo sea muy chingón, sino porque traigo a este, traigo al otro, traigo esta experiencia, traigo esta, se las ofrezco y se las regalo. Nuestra cabecita obtusa, ranchera, chicharronera que tenemos aquí en México, y de los propios directivos dicen, este cabrón fue campeón en Malasia, ha de jugar en medio de un pinche terreno baldío, porque así no, somos. Sí, pero también somos de que si ya dirigió en Europa, haya hecho lo que haya hecho, que venga quien venga. Por eso, viene el muerto de Solari que no ha hecho nada, y ser campeón hasta de las putas canicas en cualquier lugar es difícil, carajo, ¿no? Muy difícil, es lo que te iba a decir, ganar es muy complicado, a mí me ha costado mucho trabajo, sin embargo, también he tenido mucha fortuna que se me cuadren las cosas. A mí no me gusta hablar mal, evidentemente, de mis colegas, porque pues, sabemos lo que nos cuesta cada uno de nosotros esta profesión tan ingrata, ¿no? Pero sí, tienes razón, ahora que lo mencionas, lo de Solari, no sé, es una apuesta, ¿eh? Claro, no sé si, pero no sé si puede salir bien o mal. Pero ¿por qué no apuestas? Claro, pero ¿por qué no apuestas? Haces la misma apuesta con un cabrón preparado de verdad, mexicano, a lo mejor, ¿por qué no? Porque en Argentina no hay un extranjero, o no hay ni un mexicano, ni de oficio, En mi defensa, los 10 años que fui directivo, nunca puse un técnico extranjero, ¿eh? Pero es que, mexicanos. Pero a ver, yo le voy a decir una cosa, y esto es contradictorio un poquitín, pero es real. Si yo defiendo a los mexicanos para que dirijan en México, por ideal, entonces yo no podría defender que yo dirijo en Malasia. Es decir, ¿por qué no? Entonces aquí en el Johor hay un malayo. Claro. Lo que te quiero decir es que no importa que seas extranjero, no importa que busquen en algún fútbol con más tradición, con más cultura, con más preparación. Lo que sí no estoy de acuerdo, está viendo una gráfica, el entrenador más longevo de la Liga MX es Tuca, evidentemente, con 27 torneos consecutivos, y el que le sigue es Nacho Ambriz con 4. Después de ahí, Nacho Ambriz, porque este cabrón ya mandó a hacer playeras con la cara de Nacho Ambriz. Ya vamos a empezar a comercializar. Soy el impulsor número uno de Nacho Ambriz, cabrón. Pero yo coincido contigo. El problema en México es que no hay proyectos. No hay proyectos. Que mucho depende del tema de los torneos cortos y el formato de liguillas. Porque acá pierdes 3 partidos seguidos y a huevo tienes que echar al técnico. Sí, señor. O sea, no hay manera de tener paciencia, tolerancia, de construir. León lo hizo. León, el primer torneo a Nacho no le va bien y decidió aguantar. Y le reforzaron el equipo y le volvieron a reforzar y le volvieron y fueron construyendo. No es de un día para otro. Pero acá hay 3 partidos jodidos. Tiren a la mierda a todos. Así es muy complicado construir. Y por eso le fue mal, entre comillas, en el América, en Chivas, también en Querétaro, carnal, porque... Pero en Querétaro le fue bien. Él es el que arma el equipo. Pero hay que aguantar calor, no todas son buenas. Así es. No, eso nos pasa a todos y por eso yo digo que yo me siento muy afortunado porque en mi carrera, que es corta relativamente, hoy tengo 6 títulos a los 40 años en donde digo, bueno, Malasia... Si la gente viene acá, nosotros jugamos una final acá. Oye, con los... para ahí, Benjamín. 6 títulos, ¿cómo? 6 títulos. 6 títulos. Y de verdad, le pido a los chavos de la producción que recorten esto. Benjamín tiene 6 títulos en Malasia. Javier Aguirre ha estado en España mucho tiempo y no tiene 6 títulos. La Volpe fue a Egipto, fue a Japón, bla, bla, y no tiene 6 títulos. Sí. Y está este muchacho que, digo muchacho porque es hasta más joven que nosotros, Calaco. Igual. Bueno, ahí andamos, este año cumplo 45, tú, pero me veo de mucho más grande, güey. Él y yo somos de la rodada, cabrón. con 6 títulos, que se llame Malasia, se llame Egipto, se llame Japón, se llame España, es jodido ganar.
muy, muy jodido. Además, a veces piensan, Usain, que me dicen, bueno, lo que pasa es que es el mejor equipo. Sí. No, bueno. Pero no es lo... Es, no sé si es más difícil llegar, por ejemplo, Solari al América y querer sostener lo que es el América que llegar al San Luis. Claro, porque el día que no ganes, te pone jodida la cosa. No sostengas a un club grande en tres partidos porque también no existe, ¿eh? Y aquí ha habido partidos en donde yo ya tengo mis maletas hechas. Y el claro. Príncipe. O sea, yo podría ahorita decir mil cosas. El Príncipe me habla al medio tiempo, cuando vamos empatados, y me dice, hijo de puta, vas a perder el partido. Ay, no, tranquilo. Yo tengo que gestionar Príncipe. Tengo que gestionar la seguridad del Príncipe que me habla porque el Príncipe tiene que hablar conmigo en videollamada. Tengo que gestionar al coordinador que me está diciendo que necesito meter a este cabrón tal porque el otro no está jugando bien. ¿O por qué no estoy atacando ganando 3-0 en el minuto 85? ¿Por qué no atacas? Estamos ganando 3-0 y jugamos a media semana la Copa. No quiero ver a mi equipo que ataque. Entonces, es una gestión. Yo creo que el fútbol es de gestión. Arturo lo sabe, estuvo, conoció al Príncipe, conoció el entorno en la pretemporada. A mí me decía en la pretemporada, en el hotel, tal cual, en desayunos, hoy juegan contra la selección de Turkmenistán, ¿sí? Y hay que ganar, ¿sí? Y yo por dentro decía, bueno, estamos en pretemporada y vamos armando todo lo que es el año. Hay que ganar, porque es mi prestigio, porque yo voy a salir en las redes sociales, perdí contra la selección o gané. Sí, pero ganamos en el funcionamiento, no me importa, hay que ganar. Y además ha corrido a técnicos que a pesar de ganar, juegan mal y no le gusta. O sea, quiere ganar y jugar bien. Y eso es lo delicado de todo esto. Yo me he quemado las pestañas para saber cómo ganar aquí y jugar bien. Y mi equipo, ¿pero te impone alineaciones? Me propone, me sugiere. De manera... Bueno, Calaco, pero eso pasa en todo el mundo, amigo. Pero, tú lo sabes. Todo el mundo pasa, pero además no está mal, porque un día me dijo, fíjate bien lo que me dijo un día en la charla del partido, yo ya estaba, ya había dado la alineación y todo. Me dice, Benja, ¿a quién vas a poner de delantero? No, pues a este. Me dice, ¿por qué no inicias con tal? Y yo, no, es que yo ya di la charla, ya preparé la semana, sí. Dame chance, mira, tengo un tema político con un jugador que de tal estado que necesita tener esos minutos porque mira, hay una situación. Me explicó una situación en la cual yo ni siquiera tenía en la cabeza, pero para él era importante que en ese partido saliera de inicio y después si lo quería cambiar, lo cambiaba, ¿no? Y ahí entendí, dije, bueno, a ver, el fútbol no nomás es para mí, para lo que yo sienta y el romanticismo de mi idea, de mi idea, de que juego bonito, que mira, que yo armo. Yo no armo, yo soy un empleado del dueño. El dueño es el que pone la plata y el dueño es el que pone las condiciones. Y yo tengo que tener la capacidad suficiente para saber si juego con un 4-4-2, con un 4-3-3, con un 3-4-3 y colocar a los jugadores que están en el club para que puedan servirle al club. Entonces tengo que quedar bien con los dueños, quedar bien con el plantel, quedar bien con mi staff, no traicionarme, ¿no? Quedar bien con los fans, porque los fans es otra historia, ¿verdad? Y quedar bien con los medios de comunicación. Entonces es un gestionador lo que es el entrenador. Ya no es el que hace el bien, el reducido, la posesión, la doble área, el ejercicio. No, es otro trabajo. No, es que una vez le escuché a Decio María una definición que se le ha robado siempre y me parece muy acertada. Decio decía que para ser un entrenador o un directivo de fútbol tienes que ser un gestor de pasiones. Porque trabajas con la pasión de tus dueños, con la pasión de la afición, con la pasión de tus jugadores, con la pasión de los medios de comunicación. Y si no tienes la mano derecha para atender y darle por su lado a todos, ahí es cuando la cosa se empieza a trabar.
Finalmente es lo que dices, Benja, tú tienes que saber gestionar, ya no es solamente el trabajo reducido, la táctica fija, el poner tu línea de 4-4-2, ya creo que un entrenador hoy, si quiere triunfar en el mundo, tiene que ser psicólogo, tiene que ser amigo, papá, o sea, ya involucra muchas más áreas que antes a lo mejor eran mucho más básicas, pero hoy si no sabes un poco de coaching, de psicología, en tu caso de cómo comunicarte en otro idioma, vas perdiendo 3-0 de arranque. A mí me ayudaron dos cosas aquí. El inglés, el cual yo lo hablo desde que era pequeñito, porque gracias a mi madre que vivíamos en Tijuana, pues iba a la escuela en San Diego. Entonces, yo adopté ese idioma como parte de mi vida. Me ayudó. Si no supiera inglés, no podría estar trabajando. Tan fácil como eso. Después de ahí, mi vida me ayudó, la adaptabilidad, el ser un nómada me ayudó a la adaptación, ¿no? Porque creo que la llave del éxito es eso, el adaptarte a las circunstancias, al entorno, a las necesidades, tanto del club como de la cultura, como de la sociedad, como de todo esto, lo cual me adapté rapidísimo, ¿no? Entonces, a mí me ayudaron muchísimas cosas para poder estar en donde estoy y sobre todo el entender cómo manejarme dentro de una realeza que está dentro del fútbol. Además, es impresionante el día a día, la exigencia, las sorpresas que te llevas cuando estás dirigiendo acá en una abajo de un príncipe que te dice, no, él es general de división y es el príncipe y el próximo sultán. Así que no le puedes decir, pues es que no sé. Bueno, a mí cuando me entrevistó Hussein, un par de personajes que los acompañan me dieron un protocolo de cómo dirigirme a él, güey. O sea, de cómo te tienes que referir a él, de cómo tienes, o sea, es un tema complicado, como dice Benjamín, y a todo eso se ha adaptado. ¿Tú crees que un tipo que ha vivido esas no podría tener una oportunidad de dirigir un equipo en México? Por supuesto, y yo creo, Calaco, Benja, que esta nueva generación de entrenadores, y sí, vamos a decirlo, encabezada con un tipo exitoso, hoy campeón del fútbol mexicano como Nacho Ambriz, pues ya, y lo digo con mucho respeto, los conozco de muchos años, los más grandes, ¿no? Los Javier Aguirre, los Hugo Sánchez, los Tomás Boy, los Víctor Manuel Bucetich, que saben mucho, pero que ya es el momento de otras generaciones que, como tú bien dices, hablan otros idiomas, han viajado mucho, manejan las redes sociales, son más gestores, no solamente viven de lo que hicieron en la cancha, porque como tú bien dijiste, tú no hiciste nada en la cancha y has hecho mucho fuera de la cancha, ¿no? Sí, y también otra cosa que me ayudó, yo soy psicoterapeuta humanista, que me ha ayudado muchísimo a empatizar con el jugador de acá, ¿no? ¿Cómo piensa? ¿Cómo percibe el fútbol? No, es completamente diferente a la percepción que tiene un mexicano del fútbol, o sea, como futbolista, a la percepción que tiene el malayo del fútbol, okay, como deporte, como profesión. Mi primera charla que tuve aquí, yo pregunté, yo la preparé la charla para una hora, hora y media. ¿Tú tienes a la máxima figura del fútbol de Malasia en tu equipo? Yo tengo 12 seleccionados nacionales. Ok. Y el capitán, y además tengo el capitán de la selección nacional de Singapur. Oye, okay. ¿Y quién dirige la selección hoy? Hoy la dirige un malayo, pero que es chino-malayo, de origen chino, un histórico de acá. ¿Tú te ves por ahí en algún momento en la selección de Malasia? No sé. Hoy, a mí me gusta el día a día. A mí me gusta despertarme y saber que voy a ir a entrenar y saber que voy a planear y todos los días estar en contacto con el jugador, saber cómo, o sea, se despertó, cómo qué piensa hoy. Que el trabajo de selección, lo cual es muy respetable y muy admirable, es bien difícil porque nunca tienes al equipo, hermano, nunca tienes a los jugadores para poder trabajar. El proceso para poder tú establecer una idea, una filosofía, una identidad, pues necesitas a los jugadores ahí bastante, ¿no? Eso nos decía el Potro Gutiérrez, que la diferencia de cuando él salió campeón es que tuvo más de 2 meses al equipo junto. Sí. Selecciones mayores
y más. Es el equipo que deja tener a los jugadores. Hay que apoyar a la selección y yo los voy a mandar. Ah, no, pues ya no, porque tengo liguilla y pues mis cuatro no van y es un pedo. Oye, ahí. ¿Y de extranjeros, Benja? Bueno, tengo a un brasileño. Que se permiten tres, ¿no? Que no estén naturalizados. Se permiten tres foráneos, o sea, extranjeros, y un asiático, y un asiático. Asiático quiere decir el sureste de Asia, o sea, puede ser indonés, puede ser tailandés, puede ser camboyano, o vietnamita, o todo eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos españoles que son con pasaporte malayo, porque su madre es malaya. Entonces, uno que estaba en el Levante, que ascendió hace 2 años más o menos como capitán del Levante, Ignacio Inza y su hermano, los tenemos ahí. Tenemos un chavo de Barbados y de Canadá, que está también nacionalizado malayo. Tenemos 3-4 nacionalizados y tenemos 2 argentinos, que son una maravilla, la verdad es que nos ha embonado perfectamente bien. De hecho, tenemos uno que estuvo en Veracruz, Leandro Velázquez, que estuvo en Veracruz en la desafortunada época de Veracruz, último Veracruz que no fue nada bien. La Chofis no tiene equipo. Sí, no me interesa tanto, la verdad. Creo que la Chofis... ¿Sabes quién? Te digo una cosa, ¿sabes quién me buscó en su momento cuando estuve acá? La Momia Gómez. Ah, la Momia. Yo lo tuve en Cafetaleros. Uh-huh. Y es un ejemplo claro y latente de que cómo el talento en México, por ejemplo, nosotros que fuimos campeones del mundo sub-17 en 2 ocasiones, ¿sí? 2000, me parece que fue 2010 y en el 2005. En Brasil, ¿de acuerdo? Perú. ¿Qué generación? ¿Pero qué jugadores tenía en realidad esas 2 selecciones? ¿Y qué pasó con el 80% de ellos, ¿no? ¿A dónde fueron? ¿Qué sucedió? Entonces, a mí cuando me preguntan qué pasa con los mexicanos, yo creo que es un tema cultural bien arraigado en la cuestión de cómo nos... forman desde la cuna, es decir, cultural, que se convirtió en un hábito que se convirtió en tradición y luego se convirtió en una cultura, en donde el mexicano llega a un punto en el cual ya no pasa, ya no quiere pasar, ya siente que no es para él, ya siente que es muy difícil para, pues, ¿cómo? Si soy mexicano, no, pues mi papá me dijo siempre que me iba a costar un huevo y ya está siendo muy fácil, a mí me tiene que costar un huevo, ¿no? Introyectos, maneras de pensar, programas de pensamiento, es muy difícil romper ese paradigma, como el malayo tendrá otros paradigmas, como el alemán tendrá otros paradigmas, pero en la cuestión de la competitividad, en la cuestión de salir, porque me dicen, ¿por qué tú sí saliste y los mexicanos, otros técnicos no salen? No sé por qué no salga Mario Carrillo, por ejemplo, que tiene una capacidad inmensa, pero simplemente en México pues no va más en muchos sentidos. ¿Por qué no sale? No sé por qué. Lo que sí sé es que yo salí de acuerdo a la historia que me define. Claro. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender como mexicanos, que puedes, pero tienes que cambiar tu manera y tu programa de pensamiento. Desde ahí. De cierta forma estamos muy cómodos, ¿no? Y yo, claro, súper cómodos. Y yo me he encontrado a mí mismo acá, como entrenador, como padre. He sido mejor padre, he sido mejor ser humano, he sido mejor entrenador. Y vivo el presente, ¿no? Vivo, me encantaría volver a México, como te digo. Pero tengo miedo, mano. Tengo miedo de que los proyectos allá no son sustentables. Es decir, el 80% de los técnicos en México tiene una temporada o cero, porque acaban de contratarlos, en el equipo donde están. Sí. Estás hablando de cuántas posibilidades tengo de que me vaya a regular o me tiene que ir bien a huevo. Pero además, te la complico todavía más.
cuando eres un técnico chavo, como en tu caso, porque para los parámetros de México sigue siendo un técnico chavo, te dan un equipo mal armado, un equipo sin estructura, un equipo sin plantel, y encima quieres que metas a liguilla, pues está cabrón. Perrito en crucero. No te dan herramientas y encima te patean después al tercer, cuarto partido, pues es muy jodido. Tú dime una cosa, Benjamín se tiene que quedar aquí con un príncipe que lo reconoció, que le da su lugar, que me reconoció en la embajada como mexicano distinguido hace unas semanas, que el mismo príncipe me hizo en el Palacio del Sultán un recibimiento por lo que estaba yo haciendo como mexicano en su estado. ¿Tú crees, me voy, me quedo o me voy para México para ver cómo me va? A ver, hoy no hay manera de que yo pueda entender dejar lo que tengo, porque además mi familia está contenta, le doy una estabilidad laboral y económica a mi familia porque tengo un trabajo estable. Claro. ¿Para qué me voy? Ahora, soy un hombre de retos, ¿eh? Yo quiero un fútbol mejor, yo quiero una liga mejor, yo quiero estar entre los mejores y yo quiero superar o igualar lo que Javier Aguirre ha hecho como mexicano, como entrenador, que es el máximo exponente, a mi entender, de los entrenadores de México de la historia. Yo quiero, pero espérame tantito. ¿Vas? Pero el propio Javier, yo estuve en ese viaje donde te conocí, donde estuvimos conviviendo en Dubái, y de ahí me fui a España, tuve la oportunidad de comer con él, y Javier en febrero me decía, por ningún motivo voy a volver a dirigir en México. No hay manera, porque... Sí. No me reconocen, porque cada vez que voy a México solo me preguntan cómo perdí contra Estados Unidos, porque tengo mucho más que arriesgar en prestigio que ganar. No va a tener mucho la contratación del Monterrey, porque a mí en febrero Javier me dijo, no hay manera que yo vuelva a pisar, a lo mejor como directivo, pero nunca como entrenador. Bueno, Javier ha dicho algo importante en las entrevistas, que su esposa le dijo, ya no más, ¿no? Ya no más en el tema de el desconcierto, el ir a conocer otra cultura, el no estar realmente con su gente. Y también es muy válido, ¿no? Por ejemplo, mi mujer tiene un año sin ver a su familia. Mis hijas tienen un año sin ver a sus abuelos maternos. Y es un tema porque, bueno, además del COVID, sí, pero estamos acá. Es un tema de que, bueno, te apoyo, pero también necesito de mi vida, ¿no? De mis raíces, ¿no? Entonces, yo no dudo que México vaya a ser, yo te lo juro, y ahorita ojalá esto lo podamos hablar en un tiempo. Yo cuando llegue a México voy a llegar con mucho cariño y mucho amor, pero voy a llegar sabiendo que voy a hacer algo distinto que solamente ir por una chamba, que solamente ir por un contrato o a llegar a la liga. No, ni madres, hay que romper y hay que hacer un proyecto de abajo. Pero ojalá alguien en algún momento, con mi experiencia futura, porque todavía soy joven y yo tampoco creo capaz que merecer a lo mejor una oportunidad en México en una liga mucho más importante, no lo sé, eso no está juzgable desde mi punto de vista. Pero acá, por ahora, estamos bien construyéndonos, que es lo más importante, poder armarnos con una armadura, no da la redundancia, chingona y sólida, ¿no? Que cuando yo vaya a México diga, a ver, cabrón, este es mi cuerpo técnico, este es mi proyecto, esta es mi meta, y vamos a campeones, ¿no? No, porque a mí ya me gustó ser campeón. A mí así va a ser, así va a ser, Benjamín, estamos seguros. Vuelvo un hábito, ¿eh? Paco, o sea, cuando el calaco tenga chamba, te va a traer, va a dudar si Víctor Manuel Bucetich o tú, pero yo creo que No, porque se tiene toda la vida. El Rey Midas es un ícono en el fútbol mexicano. Pero están los Israel Castro, están los Jimmy Lozano, están los Gonzalo Pineda, están los Alejandro. No, viene una buena generación. Hay gente muy, muy interesante. Igual me sumo a esa bolsita de entrenadores jóvenes que queremos trascender. Y no hay manera de vincularme con mi país de mejor manera que con ustedes, que son profesionales en todo lo que respecta a esto, ¿no? Y compartirles esto es una maravilla. Muchas gracias, Benjamín. Le vamos a dar difusión a esta entrevista porque la verdad es bastante
interesante de un entrenador, un técnico mexicano triunfando en Malasia. ¿No le puedes enseñar este video al príncipe y pues que lleve Fútbol Capital a Malasia, nos tire un centro? Porque pues aquí sí a veces la pasamos difícil, ¿eh? Con mucho gusto. Él tiene un cariño. Lo entrevistamos diario, hablamos con él de fútbol diario. Canta la cámara, le encanta la cámara. Sí, la verdad que ayer estuvimos hablando en una cena y me decía eso justamente, que él hace todo esto para darle una alegría a su pueblo, pero además porque él cree que siempre hay cosas nuevas que hacer, ¿no? Él es un tipo que siempre quiere hacer cosas nuevas. Y yo me identifico mucho con él porque, honestamente, gente como Arturo, que realmente su gestión en el Querétaro fue, la verdad, que sorprendente. Extraordinaria. Sorprendente, porque yo en lo personal había dicho, bueno, pues vamos a ver, ¿no? El beneficio de la duda. Y después de ahí, del paso que tuvieron Arturo y esa etapa tan, tan padre de Ronaldinho y todas las anécdotas, con Joaquín Beltrán, todo eso, la verdad, admirable, ¿no? Y de eso hay que repetir, hay que replicar, ¿no? Pero no se dan cuenta y ya regresó ese equipo a las penumbras donde siempre había estado. Y bueno, yo siempre lo he dicho, más allá que es mi carnal, que esa etapa fue extraordinaria, así con letras de oro, sacaron a este pinche equipo de la oscuridad. Padrísimo, yo me acuerdo perfectamente bien de esa época y ¿qué justamente se toma, cabrón? Yo, no, playera, cabrón, que me debes. Es que ¿sabes qué pasa? Que por ejemplo hoy a mí me dice el príncipe, la verdad te felicito por todo lo que has hecho acá, o sea, el príncipe, y yo honestamente en retrospectiva, viéndome al espejo, digo, ay, cabrón, pues sí he hecho cosas padres, o sea, yo mismo digo, pues yo venía por poquito y mira que me estoy llevando muchísimo, ¿no? O sea, y es lo que a lo mejor Arturo puede también ver, ¿no? O sea, yo me imaginaba estar ahí y hacer un buen papel, pero lo que fue gracias al día a día, a los detalles, al esfuerzo, al compromiso, a la lealtad, a la transparencia, al corazón, a lo genuino. Pero ¿sabes qué también influyó mucho? Que el dueño era un tipo nuevo en el fútbol. Seguro, porque o sea, estaba... No había esa malicia y creyó en el infectado proyecto, y aguantó 4 años. No traía el bicho. Cuando no le empezaron a entender al fútbol, se empezó a complicar todo, pero los primeros años que nos dejaron operar, la verdad es que pues ahí están los resultados. Nos dejó invertir en fuerzas básicas, llevar entrenadores de nombre como el Piti Altamirano, como Jaime Lozano. Dejamos de pagar 5,000, 6,000 pesos a los entrenadores de básicas para pagarles 70,000, 80,000 pesos. Porque si quieres hacer la diferencia, pues tienes que trabajar de forma diferente, tú lo decías. Y si quieres cambiarle la estructura a los chavos, llevándoles gente para formarlos que cobran 5,000 o 6,000 pesos al mes, es imposible. No, y además lo que tú acabas de decir es importantísimo. ¿Por qué, por ejemplo, Alemania ha tenido éxito en el fútbol en los últimos años tan profundamente? Porque tienen una estructura de país, de federación, de programa, ¿no? Que ejercen todos de la misma manera y todos son disciplinados en hacerlo. Y el chico que estaba en la sub-13 de la selección nacional alemana ahora está en la mayor y ya tiene 8 años viviendo la misma estructura. Exacto. Y obviamente da frutos. En México es, pues, a ver quién juega bonito, cabrón, tráetelo y a ver que lo haga en poco tiempo. A Osorio, a todos los que han pasado por la selección, les exigen mucho más de lo que les ofrecen. Es decir, es un viacrucis, pero me encanta porque es el desafío y es el reinventarse. Yo quiero disfrutar todo el tiempo que tenga aquí por delante y en algún momento te lo juro que cuando llegue a México, ahí voy a decir, llegué a donde salí, ¿no? Qué padre. Pues Benjamín, la verdad te agradezco estos minutos que, como siempre, Calaco, ya parezco disco rayado, se nos va una hora rápido, muy rápido, hablando de fútbol.
Lo único malo de la gestión del Calaco en Querétaro, pésimo, la verdad, pésimo, toda la gente que engañó con las playeras de Ronaldinho, me incluyo, obvio, yo me incluyo, tengo de Totti, no me llegó. De David Beckham, tengo una de Pelé, de Hugo Sánchez, pero como dije que... El otro día querías cambiar una de Ronaldinho por una de Guiñac. ¿Tú crees que le voy a dar una playera de Ronaldinho cuando la quieras cambiar por una de Guiñac? Güey. Dile algo, güey. Estaba jodiendo. Mira, como era un güey de Monterrey, tenía que chingar a los de Monterrey para que me siguieran en Twitter. Que necesito Ronaldinho, seguidores, güey. Ronaldinho fue una mala contratación y uno de paseo. No, qué maravilla. Quería poner de alcalde a Guiñac, güey. Ay, güey. Eso fue hermoso, ¿eh? Eso fue, ¿cómo hubo la dualidad tan grande de decir mala contratación y la otra al lado, desde donde yo lo veo, extraordinario y maravilloso lo que aportó, lo que dio, lo que representó, además su contratación? No, olvídate. Mira, en el fútbol hay muchas opiniones y eso hay que vivir con ellas. No todas son respetables y no todas son valorables, pero todos tienen derecho a opinar. Entonces es lo bonito que todos pensamos. Así es. Oye, Benjamín, pero mándanos información, por favor, si ganas, pierdes, si se te complica algo. Bueno, pero salgo, vaya, el fútbol es así, ¿no? Si pierde, lo tienes de regreso aquí en México. No, pero puedes decir, puta madre, perdí el clásico. Es un decir, ¿no? Perdí el clásico, pero mándanos información para estarla sacando acá en Fútbol Capital y en las redes sociales. Con mucho gusto les mando todo, hombre. La verdad es que para mí, te digo, es un placer poder compartir. Y aparte está, no sé, ahorita que el COVID vaya reduciéndose todo este asunto, pues para que se vengan acá a otra vuelta, mano. Aquí estamos solamente a 30 horas de vuelo. O sea, ¿qué son 30 horas? Hay que ir con el Tincho. Nos vamos en primera clase, no creas que nos vamos a ir en chicken class. Con las maletas, ¿no? No, si se trata, sería buenísimo. Y bueno, muy agradecido. Arturo, pues un placer verte. Te veo en redes sociales, te veo cómo estás metiendo de duda al gym y al nuevo lifestyle que está toda madre. Te felicito. El amor. ¿No? Ya te enamorado, al gasote. El amor viene bien, Benja, el amor siempre viene bien. Por supuesto que sí. Pues siempre un placer saludarte, Arturo, ojalá te pueda ver pronto. Seguro que sí. Y a ti, Hussein, pues digo, siempre he seguido hace muchos años, desde que era más jovencito, que no me dedicaba todavía a esto, te he seguido, ahora... Pues te felicito por este espacio. Muchísimas gracias, Benjamín. Dale, Benjamín, sigue el éxito. Que venga buen año, güey. Cuando quieran platicar de food, aquí estamos pendientes y a la hora. Oye, sí podría ser buen colaborador porque a él le tocan las 9 de la mañana, güey. Sí, ¿no? Sí. Las 9. No siempre me levanto tan temprano, ¿eh? Está bueno. Te mandamos un abrazo, Benja. Dale, abrazo grande. Gracias, Calaco. Abrazo. Vete a comer papitas, ve a ver Netflix. Quiero ver Monarcas, güey. Unos besitos. Gracias, amigo. Ya está. Venga. Abrazo grande. Nos vemos. Arriba el AME, el águila, ¿eh? Cuídense. Dale, abrazo.